A ver, chicos, buenos días con todos. Muy buenos días. Vamos a dar inicio al full práctica, ¿ya? A ver, les comparto el primer problema. Ya, les comparto el primer problema. Terminada la clase, les subo el full práctica a su carpeta, por favor, ¿ya? Bien, dice acá, determine A intersección B si se tienen los siguientes conjuntos. Ya, determine A intersección B si se tienen los siguientes conjuntos. A ver, ¿qué tenemos por este lado? Bueno, hay que resolver dos conjuntos en este caso. Vamos a poner así. Resolución. Vamos a poner así. Ahí está. Y vamos a decir así, de A, tenemos acá valor absoluto de x menos 5, valor absoluto de x menos 5, esto es menor o igual a 2. Ya, entonces acá usted va a aplicar el teorema. Entonces vamos a decir acá, por teorema, ¿cómo se quita la barrita de acá? Menos 2, x menos 5, y por acá sería 2. Ahí está. ¿No? El x menos 5 va a estar entre menos 2 y 2. Y bueno, de acá, si nosotros sumamos 5 a toda la desigualdad, si nosotros sumamos 5 a toda la desigualdad, entonces tendríamos por acá 3 menor o igual. En este caso tendríamos x menor o igual y acá tendríamos 7, ¿no? Sumándole 5 a toda la desigualdad. Entonces ya tenemos el conjunto A. Entonces el conjunto A en este caso es el intervalo cerrado en 3. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta 7 cerrado. Ahora, de igual forma hacemos en el conjunto B. A ver, de B, ¿qué vamos a decir? Tenemos valor absoluto de x más 1, eso es mayor a 5. Ya, entonces, por teorema, hay que quitar la barrita, por teorema. Ahí está, por teorema. ¿Qué vamos a decir acá? X más 1 es menor que menos 5. O, en este caso, x más 1 es mayor que 5. ¿Correcto? Ya está. Muy bien. Muy bien. A ver. Entonces, de acá, despejando, ¿qué tendríamos aquí? A ver, despejando, tendríamos acá lo siguiente. X es menor que menos 6. O, x es mayor que 4. Entonces ya tengo el conjunto B. ¿Quién es el conjunto B? Entonces el conjunto B, en este caso es abierto desde menos infinito hasta menos 6, abierto, unido, abierto en 4 hasta más infinito. Entonces ya tengo el conjunto A y ya tengo el conjunto B. ¿Correcto? Si ya tengo el conjunto A y ya tengo el conjunto B, entonces ya puedo ejecutar en este caso la intersección. Muy bien, vamos a marcar acá. Tenemos el conjunto A. Tenemos el conjunto B. Entonces vamos a proceder a la intersección. Ya, se pide el conjunto A intersectado con el conjunto B. Ya, entonces para conseguir esto lo podemos hacer nosotros, lo podemos hacer nosotros con la gráfica, con la recta numérica, ¿no? Entonces vamos a dibujar nuestra recta numérica. En este caso tendríamos por acá así. A ver, la recta numérica. Vamos a ubicar por acá, en este caso, al número menos 6.
luego viene el número 3, luego viene el número 4 y luego viene el número 7. Ya. El A va de 3 a 7 cerrado, cerrado. Ya, el A va de 3 a 7 cerrado, cerrado. Perfecto. Entonces, el A va a ir desde 3 hasta 7 cerrado, cerrado. Entonces, acá voy a colocar lo siguiente. Ya, este es el intervalo A. Y en este caso, ahora para colocar el B. El B está formado por dos intervalos. Va a ser acá desde menos 6 a la izquierda y de 7 a la derecha. No, de 4 a la derecha, perdón. ¿No? En este caso va a ser intervalo abierto. Intervalo abierto va a llevar, ¿no? Intervalo abierto e intervalo abierto en este caso. Entonces, acá vamos a dibujar nosotros un intervalo abierto. Vamos a dibujar un intervalo abierto. Ya, ese va acá, intervalo abierto. Y por acá también. A ver, vamos a ver. Entonces tendríamos acá nosotros lo siguiente. Ya está, nos quedamos con este puntito. Por acá tendríamos nosotros el otro intervalo que vendría a ser este de acá. Entonces, chicos, ahí está. Entonces, de aquí va a ir de 4 a la derecha, ¿no? Va a ir de 4 a la derecha y de menos, desde menos 6 a la izquierda. Entonces iría uno así y el otro iría desde acá. Entonces, chicos, la intersección de A con B, la intersección de A con B, ¿a qué sería igual? Ya, se pide la intersección de A con B. Perfecto. Entonces, finalmente, A intersección B, A intersección B, va a ser igual al intervalo abierto en 4 hasta 7 cerrado. Entonces sería la alternativa B. Muy bien. A ver, ejercicio número 2. Ejercicio número 2. A ver, jóvenes. Ya tomaron captura la 1, ¿no? Ya tomaron la captura para pasar al ejercicio 2, ¿ya? ¿Listo? Ya está. Ejercicio 2. Ahí voy. Ejercicio número 2. Ya, el ejercicio 2 es este de acá. Determine el número de valores enteros al resolver la inecuación. Bueno, vamos a colocar acá resolución. Resolución. Entonces tendríamos así. Tendríamos así. A ver, por teorema, ¿qué va a pasar acá? Por teorema. ¿Qué debe ocurrir? Primero hay una restricción, ¿no? El x más 9, ¿cómo tiene que ser? Mayor o igual a 0. Y a ver, vamos a buscar el conector lógico y ya, y entonces decimos lo siguiente.
menos x menos 9, menos x menos 9 debe de ser menor o igual, menos x menos 9 debe ser menor o igual que 3x menos 5, y esto debe ser menor o igual que x más 9. Ahí está. Entonces, esta es la restricción y esto es el resultado de aplicar el teorema. Ya, de la restricción, ¿qué va a salir? A ver, de acá tendríamos así. X es mayor o igual, x es mayor o igual que menos 9. X es mayor que menos 9. Y ahora acá se resuelve en dos zonas, no se olvide. Se resuelve en dos partes. Voy a resolver primero la parte de la izquierda. Voy a resolver primero la parte de la izquierda. Y luego voy a resolver la parte de la derecha. Entonces, si yo resuelvo esto, acá sale menos 4, menos 4, 4x, sale x mayor o igual a menos 1. ¿No? X mayor o igual a menos 1. Y si resuelvo ahora la parte de la derecha, me va a salir 2x, x menor o igual a 7. Ya está. Este sería el resultado. Entonces, ahora tenemos que intersectar. Y todo siempre se hace en la recta numérica. No se olvide que todo resultado final se hace en la recta numérica. A ver, vamos a ubicar por acá el menos 1. Primero, el menos 9, que debe estar por acá. Luego, el menos 1 y luego el 7. Entonces, x es mayor o igual a menos 9. Ya. Si x es mayor o igual a menos 9, el menos 9 lleva un intervalo cerrado. Y como es mayor o igual, como es mayor o igual, va desde este punto hacia la derecha. Hacia la derecha. Listo. El otro, x mayor o igual a menos 1, pero menor o igual a 7. Ya. X es mayor o igual a menos 1. X es mayor o igual a menos 1. Vamos a... Ahora sí, x es mayor o igual a menos 1. Pero menor o igual a 7. O sea, el x está entre menos 1 y 7. Acá. Entonces, quiere decir que ese intervalo es este. Y la intersección justamente recae en el mismo intervalo de menos 1 a 7. Entonces, voy a decir acá, luego, el conjunto solución, en este caso, x pertenece al intervalo, x pertenece al intervalo, cerrado en menos 1. ¿Hasta dónde? Hasta 7 cerrado. Determine el número de valores enteros. A ver, luego los x enteros son, ¿cuáles son los x enteros? Menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el 7. ¿Cuántos habrían en total? 9 valores enteros. Entonces, por lo tanto, hay 9 valores enteros. Entonces, la respuesta sería la alternativa D. ¿Correcto? Ya, tómele captura a la solución si usted desea, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Ya está, listo. Tercer ejercicio. A ver. Ya, mire lo que dice el tercer ejercicio. A ver, le voy a mostrar lo que dice el tercer ejercicio. A ver. Tercer problema, muchachos. Ya, ahí les presento el tercer problema. Ahí va. Problema 3. Al resolver la inecuación, se obtiene como conjunto solución. Al resolver la inecuación, se obtiene como conjunto solución. Ya, muy bien. A ver. Al resolver la inecuación. Perfecto, vamos a ver. Ya. Vamos a plantear lo siguiente, chicos. A ver.
Ese problema obedece a la aplicación de un teorema de valor absoluto, ¿no? En este caso no existe ninguna restricción. Cuando es en el caso del mayor, no hay ninguna restricción. Entonces, por teorema, ¿qué voy a decir? 5x menos 1 debe ser menor que el negativo, o 5x menos 1 debe ser mayor que x más b. Mismo valor. Entonces hay que despejar. A ver, acá tendríamos nosotros 6 veces el valor de la x debe de ser menor que ¿cuánto? 1 menos b. O 4 veces x debe de ser mayor que b más 1. El 6 puede pasar a dividir, entonces la x va a quedar menor que ¿cuánto? Menor que ¿cuánto? 1 menos b sobre 6. O sea, acá va a quedar 1 menos b dividido entre 6. O si no, por acá la x va a quedar, en este caso, mayor que ¿cuánto? B más 1 sobre 4. Muy bien. Entonces ya tendría yo acá el conjunto solución. Luego, el conjunto solución va a ser igual, x pertenece al intervalo, a ver, abierto desde menos infinito, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta 1 menos b dividido entre 6, ¿no? 1 menos b dividido entre 6, abierto, unido con ¿quién? El intervalo abierto en b más 1 sobre 4. B más 1 sobre 4. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta el más infinito. Abierto. ¿Ya está? Y eso debe ser exactamente igual a menos infinito, a unido. ¿No? Unido. ¿Unido con quién? Con el intervalo abierto en 2, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta el más infinito. Abierto. Bueno, de ahí que se cumple. Bueno, igualando, usted va a llegar a lo siguiente. 1 menos b sobre 6. ¿No? 1 menos b. A ver, vamos a ver. Igualando, tendríamos por acá lo siguiente. 1 menos b sobre 6, 1 menos b sobre 6 debe ser igual a y b más 1 sobre 4, b más 1 sobre 4 debe ser igual a 2. Ya está. Entonces, resolviendo, creo que primero vamos a resolver la b, chicos. ¿Ah? ¿Cuánto valdría la b? 7, ¿no? Y la a sería igual a ¿cuánto? A ver. Si la B vale 7, A valdría menos 1. ¿Qué te pide averiguar? ¿Cuánto vale A más B? Entonces, por acá decimos, por lo tanto, el valor de A más B, por lo tanto, el valor de A más B es igual a ¿cuánto? A 6. Esa sería la respuesta que viene a ser la clave B. No, viene a ser la clave B. ¿Correcto? Ya está listo. Muy bien, jóvenes. Ya, a ver. Ya, mírenme. A ver, vamos a ponernos a pensar. Le voy a mostrar este problema. A ver, léalo por favor con cuidado. Léalo con cuidado. Ya. Léalo con cuidado.
y vamos a proceder a hacer la resolución. A ver, vamos. A ver. ¿Alguna respuesta todavía? A ver, lo está haciendo pensar, ¿ah?
Ya, a ver, me está preguntando acá Juan Jesús, la restricción de x no puede ser 1 y menos 3. La única restricción que tiene la x acá es que no puede ser 1, nada más. Nada más, ¿ah? Por si acaso. No hay otra restricción más. Claro. Ahora, lo que sí tienes que hacer tú es, para resolver esta inecuación, porque tienes primero que resolver esto, vas a tener que aplicar la definición de valor absoluto. Definitivamente, ¿eh? A ver, intenten, intenten. Quemen su pestaña ahí, a ver. Ya, a ver chicos, vamos a resolverlo, ¿ya? Veo que los está haciendo sufrir un poquito. Ya, mire, en realidad, si nosotros observamos el problema con detenimiento, chicos, en realidad, si nosotros observamos el problema con detenimiento, miren, si ustedes revisan con cuidado, hay prácticamente dos problemas en uno. El primer problema consiste en resolver esta inecuación. X al cuadrado, que multiplica al valor absoluto de X, que multiplica al valor absoluto de X menos 1, dividido entre X al cubo menos 1. X al cubo
menos 1. Esto de acá es mayor o igual a 0. Muchachos, nosotros no sabemos cómo es este x. Entonces tenemos que hacer en este problema dos casos. Primero, ¿qué pasa si la x es negativa? Atentos, ¿eh? Ya, atentos por favor acá. Muy atentos acá por favor, ¿ya? Muy atentos acá por favor. ¿Qué pasa si la x es negativa? Esto sale como menos. Entonces va a quedar acá, chicos, así, ¿eh? A ver, va a quedar acá menos x al cubo. Menos x al cubo menos 1 entre x cubo menos 1. Entre x elevado al cubo menos 1. Y esto debe ser mayor o igual a 0, perdón. Ya, atentos acá, atentos acá. Vuelvo a repetir para todos, a ver. Si yo planteo que el x es negativo, este valor absoluto de x sale como menos x. Menos x cubo menos 1 entre x cubo menos 1 mayor o igual a 0. Ya, acá multiplicando por menos 1, ¿qué cosa va a quedar? Profe, va a quedar así. Arriba quedaría x al cubo más 1. Arriba quedaría x al cubo más 1. Arriba quedaría x al cubo más 1 entre x al cubo menos 1, eso es mayor o igual a 0. Perdón, menor o igual a 0. ¿Por qué razón? Porque estamos multiplicando por menos 1, pues chicos. ¿Cierto? Ya, factorizamos. Si usted factoriza, ¿qué cosa le va a quedar arriba? x más 1. A ver, en el numerador te va a quedar x más 1 multiplicado por ¿quién? Por x elevado al cuadrado menos x más 1. Y abajo te va a quedar x menos 1 multiplicado por x al cuadrado más x más 1. Y esto tiene que ser menor o igual a 0. Ahora, creo que ustedes ya saben que este factor, disculpen que use ese término, ¿no? Este factor se va. Y este factor también se va. ¿Cierto? Entonces, ¿qué cosa te va a quedar por acá? Te va a quedar solamente la división x más 1 entre x menos 1. Eso tiene que ser menor o igual a 0. Ya, ¿y cuál sería la resolución de esta parte? Ah, ya, la resolución acá. A ver, haciendo la curva de signo. O sea, lo voy a hacer de frente. Menos 1. Menor o igual x y menor que 1. Así quedaría ahí. Pero esto no te debes olvidar, por favor. No te debes olvidar, alumno. A ver, ¿qué estoy haciendo acá? Menos 1, acá es la x y acá es el 1. Ahora sí, ya. Ojo, no te debes olvidar que esto se tiene que intersectar con esto. Esto de acá se tiene que intersectar. Escúchame bien, ¿ah? Se tiene que intersectar con lo que tú has obtenido acá. ¿Por qué se tiene que intersectar, profe? Porque este es el universo de la inecuación. Entonces, intersectando, voy a colocar acá, intersectando. ¿Qué te va a salir por acá? A ver, intersectando, es lo correcto. Me va a salir, pues, desde menos 1. Por acá viene el x y por acá viene 0. Así va a salir. Entonces, esto de acá viene a ser la solución 1. Solución 1. Ojo, a solución 1. No es la solución del problema todavía. Solución 1. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero para x mayor igual a 0. ¿Qué pasa si la x ahora es mayor igual a 0? Ya, si la x es mayor igual a 0, ¿qué es lo que va a suceder, alumnito? Ah, ya. Si la x es mayor igual a 0, ahora acá va a salirte x, o sea, te va a quedar
x cubo, ojo, ojo, te va a quedar x cubo menos 1, mira lo que te va a quedar, mira lo que te va a quedar, x cubo menos 1, x al cubo menos 1, caramba. X al cubo menos 1, y abajo también te va a salir x al cubo menos 1, y eso tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Está? ¿Ya está? ¿No? Si x es mayor o igual a 0, esto sale como x. X cubo menos 1 entre x cubo menos 1. Entonces, aquí sale, obviamente con la restricción que el x no puede valer 1, el x no puede ser 1, entonces la solución, ¿cuál sería? Entonces acá la solución sería, el x debe de ser mayor o igual a 0, ¿excepto quién? Excepto el 1, porque el x no puede valer 1 para no generar la indeterminación, ¿correcto? ¿Correcto, chicos? Muy bien, entonces esta viene a ser la solución 2 del problema. Esta viene a ser la solución 2. Esta viene a ser la solución 2. Ahora, para encontrar el conjunto solución, ¿qué tiene que hacer usted? La solución 1 lo tiene que unir con la solución 2. ¿Por qué lo tiene que unir? ¿Cuál es la razón? La razón es la siguiente. Usted ha seccionado, o sea, primero ha hecho x menor a 0 y luego ha hecho x mayor o igual a 0. Entonces, lo que ha buscado usted es solución en la parte negativa y solución en la parte no negativa. Entonces, hemos encontrado las soluciones, ahora hay que unir estos dos. Entonces, ¿cuál sería la unión de estos dos? La unión sería desde menos 1 cerrado, desde menos 1 cerrado, ¿hasta dónde? Hasta el más infinito abierto, pero no puede tomar el 1. Esta sería la solución del problema, la solución de la inecuación. Esa sería la solución de la inecuación. Pero, mi estimado alumno, ahora vamos a leer el contenido del ejercicio. Ya tengo la solución, este es el conjunto solución del problema. Ojo, es el conjunto solución del problema. Ya es el conjunto solución del problema. Ahora, ¿qué dice el ejercicio? A ver, vamos a quitarle esto. Ya, esa sería la solución. Dice, Edwin desea comprar un auto usado cuyo precio en miles de soles está determinado por la suma de los 6 menores elementos enteros del conjunto solución. Entonces, ¿cuáles son los seis menores elementos enteros? Los 6 menores elementos enteros. ¿Cuáles serían esos 6 valores? Empezamos. Menos 1, 0, no entra 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cierto o no cierto? ¿Cierto o no cierto, chicos? Ya, ¿y esa sumatoria cuánto va a salir? Esa sumatoria va a salir 13. Pero esa sumatoria 13 representa el precio del auto en miles de soles. O sea que el auto cuesta. ¿Cuánto cuesta el auto? 13.000 soles. Ya, listo. ¿Hasta ahí todos estamos de acuerdo? A ver. Muy bien. Ahora. Ya, ahora muchachos, ahora dice que este auto tiene un descuento.
tiene una promoción. Si por promoción el auto se vende con un descuento que equivale al valor máximo de la expresión. Ah, ya. Ahora yo tengo una expresión TDX. Yo tengo una expresión TDX que es igual a valor absoluto de X, valor absoluto de X menos valor absoluto de X menos 3. Ahí está. Entonces dice que el descuento que tiene el auto es el valor máximo de esta expresión. Ya, ahora chicos, ¿cómo averiguo yo el valor máximo de esta expresión? Ya, tengo que averiguar el valor máximo que asume la expresión valor absoluto de X menos valor absoluto de X menos 3. Ya, ¿cómo averiguo, chicos, el máximo valor? Ya, acá tengo que aplicar lo que se llama zonas. Ojalá lo hayan hecho ustedes en su teoría. Zonas, se llama el método de zonas. Cada barra lo igualas a cero, entonces vas a generar dos puntos críticos, 0 y 3. Y tienes que analizar el comportamiento cuando X es menor a 0, cuando X está entre 0 y 3 y cuando X es mayor que 3. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando X es menor a 0? ¿Qué pasa cuando la X es menor que 0? Ya, si la X es menor a 0, muchachos, si la X es menor a 0, entonces T de X, ¿cómo va a quedar? T de X va a ser igual, ojo, atento, ¿ah? Como X es negativo, sale menos X. Esto también va a ser negativo, entonces te va a salir con un menos adelante, menos X menos 3. Claro, si el X es negativo, el X menos 3 también es negativo. Entonces te queda acá menos X, te queda menos X más 3. Entonces el resultado acá sería ¿cuánto? Sería 3 nada más. Ahora, ¿qué pasa si la X ahora se encuentra entre 0 y 3? ¿Qué pasa si la X se encuentra entre 0 y 3? Ya, a ver, ¿qué pasa si la X varía entre 0 y 3? Ya, entonces el T de X, atento, ¿ah? ¿El T de X a qué va a ser igual? Bueno, él es positivo, sale X. Pero él es negativo, entonces sale con un menos delante como el caso anterior. Entonces, menos X menos 3. Entonces, si operamos esto, te va a salir X más 3. Entonces, esto te va a salir dos veces X más 3. 2 veces X más 3, ¿cierto? ¿Y qué pasa si la X es mayor a 3? ¿Qué pasa ahora si la X es más grande que 3? Ya, si la X es más grande que 3, los dos son positivos. Entonces te va a salir acá X menos, y acá te va a salir, como es positivo, X menos 3. El resultado sería ¿cuánto? X menos X más 3. Entonces el resultado te sale 3. Ahora, atento, atento, atento al problema. Te dice, a ver, acá arriba. A ver, 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 a ver. Sí, XX menos 3, ¿no? Ya, entonces, me dice el problemita lo siguiente. Ya, me dice el problemita que el descuento del automóvil, mire usted bien, ¿ah? ¿Eh? Si por promoción el auto se vende con un descuento que equivale al valor máximo de la expresión en miles de soles. Ya, el valor máximo de la expresión, ¿cuál va a ser? Bueno, se supone que es un valor constante. No puede ser un valor de variable. Es un valor constante. Entonces, si es un valor constante, entonces, ¿qué debe de ocurrir? El valor debe ser 3. Entonces, el descuento, ¿cuál va a ser? El descuento que tú vas a hacer
¿no? El descuento. Ahí está. ¿A qué sería igual entonces, chicos? El descuento es de 3.000, es de 3.000 soles. Claro, porque dice que el descuento es el valor máximo en miles de soles. Entonces, ¿cuánto paga Edwin por la compra del auto? Ya, el auto le cuesta 13.000, tiene un descuento de 3.000, por lo tanto, ¿cuánto va a pagar? Por lo tanto, pagará 10.000 soles. Esa sería la respuesta del problema. A ver, ¿qué le pareció el problema, jovencito? ¿Qué le pareció a usted el problema? ¿Ah? ¿Qué le pareció a usted el ejercicio? ¿Ah? Ya, acá hay varias cositas que usted debe manejar con cuidado. Aquí hay varias cuestiones técnicas que usted tiene que manejar con cuidado. Por ejemplo, este es un problemita que involucra dos problemas en uno. Prácticamente hay dos problemas, ¿no? Hay un problema que es la resolución de la inecuación y el otro problema que es maximizar esta expresión. Esta expresión es la que tal vez para usted le va a generar mucho, ¿qué le digo? Mucho cuidado. Ya, las zonas. ¿Cuándo se aplica eso de las zonas, chicos? Créame, eso de las zonas se habla en la parte teórica. Ya, en la parte teórica. Y se aplica en todos aquellos problemitas donde existe más de una barra, pero en sumas o en restas, donde no puede usted aplicar ninguna propiedad que lo pueda ayudar. Usted recuerde que cuando hay sumas de barritas, usted puede aplicar un teorema llamado la desigualdad triangular, que lo tiene que haber usted planteado en la parte teórica. Lo tiene que haber mencionado. Si yo tengo valor absoluto de x más valor absoluto de y, eso es mayor o igual que valor absoluto de x más y. Es un teoremita muy, muy importante. Pero, ¿qué sucede en este caso? De que al no tener la forma que presenta este teorema, usted tiene que aplicar la zona. ¿La zona de qué consiste? Cada barra es igual a cero. Cada barra se iguala a cero. Mira, cada barrita se iguala a cero. Y se van a generar, en el plano cartesiano, se van a generar tres subgrupos. O sea, tres intervalos. Tres intervalos. ¿Ya? Se van a generar tres intervalos. Mire, ve, yo le voy a mostrar la propiedad. Acá está, es un teorema. Ya, yo lo hago en la teoría. Acá se lo voy a mostrar, mire. A ver, permítame un segundito nada más. Permítame un segundito para que no se vaya con la incertidumbre en todo caso de lo que hemos aplicado acá. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Vamos a ver un ratito. A ver, mire, acá va a salir. Mire, le voy a compartir pantalla, ¿ya? Le voy a compartir pantalla para que vea lo que yo le hago a los muchachones. A ver, a ver. A ver, mire, ve. Acá está, ve, mire. Acá está, mire. ¿Puede usted ver? Le voy a agrandar la pantalla. A ver. Usted puede observar ahí donde dice teorema 4, desigualdad triangular.
Ahí está, mire, le estoy compartiendo la pantalla, mire. Bueno, acá, esta parte final, ya está. Acá está, mire, desigualdad triangular. Este teorema se aplica cuando uno tiene una suma de barras. Valor absoluto de A más valor absoluto de B es más grande, mayor o igual que valor absoluto de A más B. Pero también esta desigualdad triangular tiene otras variantes, ¿no? Bueno, acá he colocado un ejemplo, ¿no? Acá he colocado, mire, acá viene, por ejemplo, mire, dése cuenta usted cómo ese tipo de problema. Si usted se da cuenta y a esto le llama A y a esto le llama B, mire, A más B está acá afuera. ¿Se da cuenta? Entonces la solución es todos los reales. Inclusive yo acá les pongo otras variantes, ¿no? Si valor absoluto de A más B es igual a valor absoluto de A más valor absoluto de B, esto ocurre porque AB es mayor o igual a cero. Pero si valor absoluto de A más B es menor que valor absoluto de A más valor absoluto de B, es porque AB es negativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando ya no es positivo esto? Entonces, cuando ya no es positivo, usted tiene que aplicar zonas. Entonces, cuando va a aplicar usted zonas, cuando usted va a hacer el uso de las zonas, entonces ya aquí el esquema de solución va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque acá usted va a tener que analizar por tramos, cómo se comporta, en todo caso, la desigualdad. Ese es el detalle en este tipo de casos. A ver, vamos a compartir pantalla de nuevo para mostrar la pizarra. Acá está. Entonces, ¿qué es lo que acá? Si fuera más, fabuloso, ya yo sé que va a salir. Entonces, ¿qué hago yo acá? Lo que hago yo acá es igualar cada barra cero. Si yo igualo cada barrita cero, x vale 0, x vale 3. Y analizo. Cuando x es menor a 0, entre 0 y 3 y mayor a 3. Si x es menor a 0, los dos son negativos. Entonces, él sale como menos x y él también es negativo. Entonces, si él es negativo, sale con un menos adelante. Entonces, tendría menos x, menos por menos sería más x y acá más 3. El resultado sería 3. Si x varía de 0 a 3, él es positivo, pero él es negativo. Si él es positivo, sale como x. Y si él es negativo, sale con un menos adelante. X más 3, 2x más 3. Y si x es más grande que 3, los dos son positivos. X menos, él también es positivo, entonces saldría 3. Entonces, como me dice que el mayor valor, se supone que el mayor valor es un valor constante fijo. Es un valor constante fijo. Entonces, hacer un valor constante fijo no puede ser acá el máximo, porque acá está en función de x. Entonces sería solamente 3. Y como ese máximo valor está multiplicado por 1000, porque dice que el descuento es en miles de soles, entonces ese descuento es de 3000 soles. ¿Correcto? Ya, ¿eh? Lo hice pensar, a ver. Tiene que manejar usted ese tipo de problemas también. Tiene usted que manejar ese tipo de problemas. A ver, si le busco otro más, a ver, por acá tengo uno más. Lo que pasa es que tengo problemas mezclados. ¿Han hecho inecuaciones con radicales ustedes? No creo que hayan hecho, ¿ah? Porque en los exámenes de San Marcos vienen preguntas. A ver, más o menos así, miren. Mire acá. Observe acá usted. Ya, tómele captura del problema si desea, por favor, si lo va a estudiar, lo va a revisar. Ya, lo voy a reducir un poquito más. Y ahí está. Todo eso es la solución. Tómele captura si desea usted el problema. ¿Ya? ¿Le tomó captura? ¿Sí? Ya, entonces si hicieron zonas, entonces no debe haber problema. No debe haber dificultades. Listo, ya tienen la solución. Perfecto, chicos. Bien, les decía lo siguiente, miren. Por ejemplo, hay problemitas que vienen así, ven, miren. Así, ven. Por ejemplo, dice, si el intervalo A, B es el conjunto solución de esta inecuación, ¿no? El intervalo, ahí está, cerrado en A, abierto en B, unido con el elemento C, debe ser acá entre llaves, es el conjunto solución, ahí es la distancia de M a N. Ya, ¿cómo se resuelven ese tipo de problemas, chicos? Primero hay que hacer una restricción.
¿Dónde se hace la restricción? La restricción se le hace al radical. X más 5 tiene que ser mayor que 0. Entonces la X tiene que ser mayor que menos 5. Una vez que usted hace la restricción, esto que usted ha obtenido acá se llama el universo. El universo o el conjunto de valores admisibles. Entonces este radical puede eliminarse. Ahora, como el X es mayor a menos 5, esta barra puede ser positiva o negativa. Ah, el texto, ya quiere tomarle captura al texto, y ahí le tomo captura al texto. A ver, tómele captura al texto del problema, por favor. Ahí está, ve. Esa es la captura del texto, tómele captura. Ya está. Publíquelo, publíquelo para que sus compañeros lo puedan tener también. Muy bien, gracias. Entonces, estaba acá. Usted hace acá la restricción para el radical. X más 5 mayor a 0. Entonces, X queda mayor a menos 5. Ahora, a partir de este universo, ¿cuál es la gran dificultad? Que a partir de este universo, usted va a tener que establecer lo siguiente. Entonces, ¿qué va a suceder en este caso? En este caso, aquí vamos a tener nosotros lo siguiente. Esa cantidad va a ser positiva. Entonces, vamos a entrar a la resolución. Entonces, resolviendo la inecuación, vamos a llegar a lo siguiente. Mire, preste atención, ¿eh? Preste atención, por favor. Arriba tendría usted valor absoluto de x menos 3 multiplicado por x más 4 elevado al cuadrado. X más 4 elevado al cuadrado dividido entre x multiplicado por la raíz cuadrada de x más 5. Muchachos, cuando nosotros hacemos la restricción, acá va a ir menor o igual a 0. Listo, ya. Cuando hacemos la restricción al problema, chicos, ojito, cuando hacemos esta restricción, le damos un signo. ¿A quién le estamos dando un signo? A la raíz cuadrada de x más 5, y le estamos dando un signo también al x menos 3, a los dos. Les estamos dando un signo. ¿Qué signo van a tener ellos? Ya, ellos van a tener signo positivo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? A ver, es x más 4 al cubo. Perfecto, lo voy a corregir ahí. Gracias. Entonces, al ser positivos los dos, estos dos factores se pueden eliminar del problema. ¿Ya? No afecta, no altera a nada. ¿Por qué? Porque la expresión siempre es positiva. Entonces, la desigualdad, ¿cómo va a quedar? Ojito, ¿va? Te va a quedar de la siguiente manera. Ojo, ya no habría ningún radical. Solamente tendrías tú que hacer lo siguiente. Arriba va a ir un x más 4 al cubo. Dividido entre x. Y todo eso de ahí debe de ser menor o igual a 0. Ya, puntos críticos. ¿Habrá rebote? A ver, acuérdense de la semana pasada el rebote. ¿Habrá rebote? ¿Qué dice usted? A ver, los puntos críticos son menos 4 y 0. Intervalo. En menos 4 el intervalo va a ser cerrado. Vuelvo a repetir. En menos 4 el intervalo va a ser cerrado. Mientras que en 0 el intervalo va a ser abierto. Porque está en el denominador. Entonces ese intervalo abierto usted lo coloca acá. Ya está. Y traza la curva de signos. ¿Cómo viene la curva de signos? Ya usted sabe muy bien, de arriba para abajo. Esto es positivo, negativo, positivo. Entonces voy a tomar la zona negativa. Entonces la X va a estar entre qué valores. En este caso menos 4
cerrado, acá va a estar la X y acá va a estar abierto el 0. Esta sería la solución parcial. Esta sería la solución parcial. Entonces, ese universo y la solución parcial, los dos se van a intersectar para hallar el conjunto solución. Entonces, luego, el conjunto solución, nunca se olvide de eso, ¿eh? El universo se intersecta con la solución parcial. ¿Cuál sería la intersección? Si usted hace la intersección, ¿qué va a salir la intersección? A ver, dígame usted la intersección, ¿qué va a salir? ¿Ah? ¿Qué va a salir la intersección? A ver, si usted hace la intersección, va a conseguir, en este caso, a ver, ¿qué le va a salir la intersección, muchachos? De menos 4 hasta 0, de menos 4 hasta 0, cerrado en menos 4, ¿hasta dónde? Hasta 0, abierto, unido, ¿con quién? Con el elemento 3. ¿Por qué va a ir unido con 3? Porque el 3 la cumple. Si el x es 3, esto sale 0 y cumple la inecuación. Sino que este factor se elimina a la hora de ser una cantidad positiva. Y esto de acá debe ser igual al dato del problema, que es cuál es el conjunto solución según el problema. Era cerrado en A, abierto en B, unido con C. Esto era igual a cerrado en A, abierto en B, unido con el elemento C. Ahí está. Entonces ya tenemos los valores. Luego tendríamos así. El A vale, el A es igual a ¿cuánto? El A es igual a menos 4, el B es igual a 0, y el C ¿cuánto debe valer? 3. Entonces, ¿qué te pide ahora? La distancia. M A, B. Te pide la distancia de este punto M igual a A, B. A, B, menos 4,0. ¿A dónde? A N igual a quién? ¿Cuál es el otro punto? N igual 0,C, o sea 0,3. 0,3. Bueno, la distancia creo que usted la sabe calcular. La distancia, MN, ¿a qué va a ser igual? A la raíz cuadrada. ¿A la raíz cuadrada de quién? Menos 4 menos 0 al cuadrado, 16. 0 menos 3 al cuadrado es 9. Entonces la distancia, ¿cuánto quedaría? 5. Y esa sería la respuesta del problema. 5 unidades. Sería la alternativa. Ya, muchachos, me voy. Me pasé de la hora. Me voy. Gracias por todo. Nos vemos la próxima semana, ¿ya? Cuídense mucho. Nos vemos. Tómenle captura si desea el problemita. Tómenle captura si desea el problemita. Ahí está la resolución. Ahí está la resolución. ¿Ya? Ya le tomó captura. ¿Listo? Y acá está el enunciado. Este es el enunciado del problema. ¿Ya? Este es el enunciado del problema. Ahí está. Este es el enunciado. ¿Correcto? Bien, muchachos. Me voy. Gracias por todo. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego. Que les vaya bien. Cuídense mucho. Chao, chao.